Tlaquiltenango todavía no terminan de contar en Tlaquiltenango. La gente nos pregunta qué pasó en Tlaquiltenango, cómo van en Tlaquiltenango. Pues resulta que todavía no hay resultados, imágenes de esta mañana, porque circuló en redes sociales que Enrique Alonso Plasencia llamó ahora a sus seguidores a ir a Jojutla, al Consejo Municipal Electoral, donde se supone hay paquetes todavía de ahí en Jojutla, de la elección de Tlaquiltenango. Nuestro compañero reportero fue al lugar hoy muy temprano y le dijeron que pues que sí había, pero que ya los devolvieron, que ya están los paquetes otra vez en Tlaquiltenango para terminar de una vez este conteo de votos que ya se llevó desde el miércoles hasta el día de ayer. Es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días, y todavía no terminan. Ahí están las imágenes de hoy, esta mañana, muy temprano, en donde aclaran que ya no hay paquetes. Si eran, dicen que había de 9, aquí había 7, ¿verdad? En esta elección unos paquetes se fueron a un lado, se fueron a otro lado. En Tlaquiltenango pues está tensa la espera. Ayer en un video que circuló decía Alonso que su ventaja sobre Carlos Franco, candidato de Morena, es de por ahí de alrededor de 200 votos, pero él asegura que tiene más de 500 votos de ventaja, y asegura también que en el reconteo están saliendo más votos. Bueno, eso dice él, habrá que esperar. Afortunadamente pues no hay ninguna situación aquí en el Consejo Municipal, ya se retiraron, así dijeron. En este video que circula, así lo dijo Alonso, que iban ahí a estar presionando para que entregaran los 9 paquetes, de los cuales han aparecido 7, pero faltan 2. ¿En dónde están? No lo sabemos. Vamos a ver qué ocurre a lo largo de este día. Pues así están las cosas en Tlaquiltenango, pero de última hora nos están reportando que ya hay movimiento. De hecho, el candidato ya está publicando que ya fue declarado ganador por la autoridad electoral. Miren, nos llega un mensaje que dice que sí, que ya ganó. Esto es de parte del equipo de campaña del candidato, que dice que hoy en unos minutos más, 9:30 de la mañana, dará una conferencia de prensa sobre este tema. Dice, pues ahí en esta imagen pues no tiene todavía el acta, habrá que esperar, a lo mejor a esa hora se la entrega, no sabemos, pero lo que le puedo comentar es que se anuncia una conferencia de prensa donde se presume que ya habría sido declarado ganador el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD-RCP, Enrique Alonso Plasencia, a la alcaldía de Tlaquiltenango. Vamos a ver qué se dice en esta conferencia.